Buenos días, viajeros. Buenos días. Estamos en Bursa. Mirad. Bursa, mira. Aquí hay muchísima gente. Así, así está más guapa. ¿Qué es esto? ¿Ya así? Se gasta algún pelillo, ¿no? Así está para ir a la playa. Hala, sí, sí. Yo voy bien y estoy viva, ¿eh? Pero ¿cómo vais a ir provocando así con el pelo para afuera? Pues sí, se te ve todo flequillo. También. Yo me veo muy rara con esto. Hala. Aquí te quedas, tengo que poner yo una falda. Ah, se tiene que vestir él. A ver, chicas, ¿cómo vais? La castañera. A mí se me queda para atrás. Vamos a tener una foto, por favor. Siempre tomando con turistas porque las mezquitas tienen diferentes minaretes. Minarete es esta torre. Las mezquitas tienen dos mezquitas con una gran torre. El palacio con la cúpula de una iglesia. Una foto con todos, señoras. Sí, sí, venga, vamos. Señoras, el guía. Vale, todo el mundo juntos, una foto de grupo. Pero adelante de puerta es más bonito. Uy, 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 por Dios. O sea, mira que hemos hecho desde ahí. Primero mujeres solo, venga. ¿Cuántas amigas nos hemos echado de la misma religión? Limpiarse, lavarse. Hay que limpiarse la base antes de entrar si eres musulmán. Para empezar a todo. Después, tres veces lavamos manos. Tres veces boca. Tres veces nariz. Tres veces. ¿Más? Después, tres veces cabeza. Tres veces atrás de orejas. Después, tres veces piel. Cinco veces cabeza. Mañana a las 4:30. Puede ser hasta las 6, mediodía, tarde, noche y antes de dormir. 5 veces, pero ninguna vez no hay obligación para ir en la mesa. Es recomiendo solo por viernes. Viernes es día sagrado, sagrado como la misa domingo de los cristianos. En las mezquitas, en la entrada, están atrás de los hombros, en segundo piso. Hay una separación, pero no es discriminación. Es porque cuando rezamos, los hombres o mujeres, hay posiciones, muchas posiciones. A veces están así. Tal vez para evitar esta, mujeres atrás, vale. Para que los hombres no vean la tentación. Qué mal pensado son. Por favor, vamos a tomar nuestros zapatos en su mano. No podemos inflar con zapatos. ¿Los zapatos? Sí, sí. Mi madre, ¿dónde está? ¿Para qué vamos a poder entrar? Mi madre, ¿ah? ¿Usted no va a entrar? No, espera que se llama porque no se puede. Vosotros habéis disfrazado, dice. Descalza, ya estamos descalza. Dice, vosotros habéis disfrazado, pero... Ah, porque ahora tiene que hablar allí con alguien. Ah, es rezo. Es que está el rezo ahora mismo. Mira, mamá, qué alegre vas. Hombre, si yo llego a saber que me pongo unos negros, unos blancos, pero yo no sabía. Me dijeron oye, y tocaron esto, como la. Mi hermano te ha puesto lo de la virgen. Estamos en el horario de rezo. Rezar.
por esta razón no podemos entrar. Pero como la tumba verde es abierta, vamos a empezar con la tumba verde. Después, bueno, vamos a vernos los zapatos y vamos a ir a la tumba verde. Y estamos en la tumba azul del sultán Mimir, que fue creada 40 días antes de su muerte, que fue enterrado 80 días, bueno, enterrado por la vida. Y 80 días después fue donde, cuando pudo entrar a su templo. Está enterrado con su mujer y sus hijos. Y lo azulejo azul significa abundancia. Yo me tengo que quitar los zapatos. ¿Hay que quitarse los zapatos otra vez? No. Ah, ¿no? Esto será como cuando fuimos allí a la tumba de... Dice que es muy bonita. Que es Mimir. Esta es la tumba de él y de sus familiares. Como veis, pues está por encima de su mujer y sus hijos. Olga, ¿has visto que bien huele? ¿Puedo? Huele muchísimo a pie, ¿eh? Menos mal que se lavan tres veces los pies, madre mía. Uf, qué olor, por Dios. Uf. Sen şükür namazı kılıyor herhalde. Signorita, pashmina kashmir una dolara, one dolar, help me, otta manaz. Hola. Mira, mami, esto ponen aquí Turquía. Tiene más grande. $10. ¿Eh? $10.
10 dólares. No, 10. ¿Cuánto ha dicho? 10 dólares. Pero ¿qué pasa? ¿Qué? Ay, ¿te vienes? Señorita, ¿te vienes? No, gracias. No, gracias. 10 euros, 10. Barato, 10. No, XXL, es muy grande. Sí. A ver, saludad a la cámara. Hola. Maleta de... Hola. Susana. Vamos a cenar. ¿A qué barrio vamos a cenar, Emi? ¿Cómo se llama el barrio? Cúncape. Cúncape. Barrio de los gitanos. El barrio de los gitanos. Hemos cogido un autobús para 20 personas. Bueno, somos 18. Finales. Vamos a abrir el acondicionado. Donde nos han traído. Hemos venido a cenar porque como nos dividimos en el tour, uno se vino para Estambul y otro seguimos por la ruta de Capadocia a Estambul. Nos hemos juntado el último día de ellos y el primero nuestro de Estambul para cenar y despedirnos. Y estamos aquí. Que me creía que me había perdido, pero están aquí. A las niñas que se han puesto con las fotos y no hemos venido por aquí. Es que se están haciendo fotos chulas allí y yo me las estoy perdiendo. Bueno, pues hemos venido a cenar a un sitio que tiene música y todo eso. Yo estoy charlando. Claro, le compré a mi ahijada un ukelele, tía, se me ha ido la cabeza. ¿Ah, sí? Tía, no paras de comprar. ¿Pues tía comprando? Pues me quedaba un regalo. ¿El mío? Tras una cena muy turca, seguimos celebrando la noche y el santo de mi mami por Estambul. No,
baila, levántate a bailar turco.